hemos empezado con un congreso de dirigentes de la agricultura familiar, del foro que venimos nucleando con la federación, y estamos desde el día 3, ayer todo el día. Hoy era una actividad complementaria que teníamos de venir aquí al congreso, donde nos han abierto amablemente las puertas para que podamos estar acá y tener la presencia de diputados, poder hablar con ellos, más allá de agradecerles por el tratamiento de la ley que ya tiene media sanción y que fue presentado por todas las organizaciones que nosotros estamos representando, sino también es proponer las cosas que estamos diciendo de que en este año, que se está terminando, un poco de hacer un resumen de lo que pasó y proponer los objetivos, metas y actividades para el año que viene. Creemos que los valores que representa esta ley, valores que están muy arraigados en la cultura argentina, el valor de la familia, el valor del campo. Y creo que la agricultura familiar sintetiza estos valores y por lo tanto debe ser defendido con todos los recursos institucionales, económicos y legales y políticos que tengamos, porque estamos convencidos de que es el camino de preservar la Argentina del futuro. Y creemos que este no solo es el año de la agricultura familiar, sino que a partir de esta ley queremos que sea la agricultura familiar para siempre, hasta que veamos realmente a cada uno de nuestros agricultores dignificado como corresponde. Y por eso creo que tenemos que felicitarnos entre todos por este gran esfuerzo y este gran logro que es haber logrado la primera ley de agricultura familiar en la historia argentina. Gracias. Por eso yo estoy convencido que la reforma agraria que está pendiente en la Argentina es la discusión de unidades productivas para que la agricultura familiar pueda tener un proyecto de ocupación del territorio vinculado a un proyecto político. No es separado, es parte de un proyecto político. Y esta es la visión de la Presidenta. Cuando la Presidenta dice, tenemos que mirar a la Argentina desde el interior de la patria, tenemos que mirar esta realidad, tenemos que volver a repoblar y a ocupar el territorio. No permitan que nadie le robe la defensa de lo que ustedes creen que es propio. Por eso, para nosotros es una motivación de la más importante que ustedes hayan elegido trabajar en el lugar que es de ustedes, que es el Congreso de la Nación. Y si alguna vez esto estuvo de espalda a las instituciones populares, nacionales, que tiene un sentido social, es porque este Congreso sirvió a otros intereses que no son los intereses del pueblo. Ustedes tienen por delante una enorme tarea y el camino de la capacitación nos va a garantizar que los sueños de ustedes, que son nuestra motivación, nuestra ilusión y nuestros propios sueños, va a ser posible. Muchas gracias y que tengan una jornada de trabajo que los reconforte.